Como les decía, vamos con la señora Viviana Guió de Solution Box, con la conferencia Diseñando experiencias en los espacios híbridos de trabajo. Adelante. Bueno, muchas gracias por dejarme compartir este nuevo año con ustedes. Estoy muy agradecida de estar en su país. Vengo desde Colombia a visitarlos y debo decir que Costa Rica es una de las plazas más importantes para mi región. El equipo de Yabra pues está creciendo cada día más en Latinoamérica. Tenemos una gerencia desde Europa, desde Francia y tenemos tres principales regiones, una es desde Brasil, otra en México y el resto de Latinoamérica que está a mi cargo. Lo que vamos a ver un poco es, para los que no conocen de Yabra, pues primero quiero darles un contexto de quién es la compañía, en qué andamos, de dónde somos. Vamos a revisar en qué nos estamos enfocando últimamente. De ahí para adelante vamos a ver cómo nos aliamos con sus diferentes plataformas de tecnología y finalmente cómo estamos comprometidos con los temas de sostenibilidad en el mercado. Para hacerlo un poco corto, Yabra es un fabricante de origen danés, básicamente más de 150 años en el mercado. Es un fabricante que ya ha pasado bastantes pandemias y guerras a nivel en la historia y pues digamos de alguna manera han sabido sortear este tipo de situaciones para aprender y enfocarlo hacia el mercado. En este momento somos más de 7.000 empleados en el grupo empresarial, más de 100 países y sobre todo el foco y lo que ha hecho mantenernos como fabricantes es el tema de la innovación. Yabra siempre ha sido un fabricante que tiene un dispositivo pionero en el mercado que nos va a ser el diferencial dentro de los pioneros en temas de colaboración. ¿Dónde están nuestras oficinas principales? En Europa, al ser europeo, y en Estados Unidos también. Están nuestras principales ciudades. Como les decía, el corazón de la fábrica ha sido ser especialistas en comunicaciones, en la comunicación. Empezaron con la comunicación en telégrafo, en hacer posible que se viralizara el telégrafo en su época y ahora mismo, pues en apoyar toda la parte de colaboración, siendo el primero que desarrolló un dispositivo Bluetooth para carro, el primero que tiene un dispositivo con inteligencia artificial, el primero con un dispositivo para ambientes abiertos de oficina, certificado por Microsoft. En general, un sinnúmero de reconocimientos. Acá un pequeño video de quiénes somos como fabricantes. Connected. Our lives run to constantly changing rhythms. Whether you're running a million-dollar project from your lounge or your kitchen, or running your fastest 5K, pitching over video from Toronto to Tokyo, or getting lost in your music. Inspiring the next generation or making someone's day, changing someone's life or hearing those stories that matter most, making the airport your office or just making the most of the office. We engineer technology that makes life look and sound better. So whatever your rhythm, whatever your limits, we've got you covered. Jabra, technology for life's new rhythm. Como vieron en el video, nos queremos integrar al ritmo de vida de las personas en cada paso que damos. Queremos un dispositivo que sea capaz de identificarse con el estilo de vida de las personas, no simplemente entregar un dispositivo en las compañías masivo o decir, este es el producto que necesitas comprar, es más que haga un match entre la vida laboral y profesional lo que estamos buscando. Aquí, enfocándonos en el trabajo híbrido, hemos desarrollado un portafolio que pueden visitar el booth de Solution Box, donde van a encontrar soluciones para oficinas, que son headsets, que van a
tener hasta 10 micrófonos. ¿Para qué? Para poder dar ese ambiente de concentración dentro de los espacios de trabajo, de colaboración, para poder hacer conferencias en cualquier lugar, en cualquier momento. Van a ser también speakers para las salas de juntas para poder hacer audioconferencias con altavoz y con micrófonos. También las soluciones de video, son barras de video de 180 grados y en general todo un portafolio de audio y video. ¿Qué nos diferencia? Que somos un fabricante que tiene un gran expertise en el mercado, que estamos trabajando en cada día ser líderes y pioneros en tecnología, colocando en estos dispositivos que son tan básicos temas de inteligencia artificial que les van a poder sacar más datos cada día del dispositivo, saber cómo están actuando sus empleados dentro de las oficinas, saber si están utilizando el dispositivo, si el dispositivo está teniendo alguna falla, interoperando correctamente con cualquier plataforma, dándole un coach en línea si está bien o mal la llamada, si los niveles de ruido son los adecuados, para que así haya una mayor confianza y en definitiva una mayor productividad. En la parte de auriculares profesionales tenemos toda una gama de productos nuevos que nos van a permitir mayor portabilidad, que sean cada día más fáciles de llevar en nuestro outfit de cada día. Tenemos dispositivos que van a ser Bluetooth, cableados, que van a permitir un confort en la parte auditiva, dejándonos de alguna manera que el oído sea el auricular se adapte al oído y no el oído al dispositivo. Dispositivos que van a tener indicadores luminosos de luz, que nos van a decir estás ocupado, estás disponible, estás ocupado. Y algunos dispositivos que nos van a hacer un coach en línea de la llamada. Entonces, dependiendo del presupuesto, tenemos una gran variedad de dispositivos y dependiendo de lo que hace cada uno de los usuarios. En la parte de colaboración, como les decía, tenemos una barra de video que está siendo muy exitosa en este momento, a pesar de que ya ahora llega como empezando con el negocio de video, o lo tenemos más o menos hace 3 años, estamos tomando un ritmo súper acelerado, porque tenemos como todos los productos de Jabra, bastante tecnología embebida dentro de nuestras barras de video. Barras de video hay muchas, pero nuestras barras de video pues vienen preparadas no solo para un hoy, sino para un futuro. ¿Qué significa? Que cada día vamos a estar colocándole a la barra muchas más funcionalidades que van a permitir desmarcarse de lo que hace la competencia. Nuestra barra, el principal diferencial es que tiene un ángulo de 180 grados, es capaz de hacer captura de pizarra, whiteboard, seguimiento de la persona que está hablando, sin necesidad de comprar otro tipo de accesorios, solamente con el procesamiento y la inteligencia artificial que tiene el dispositivo. Nuestros speakers también vienen cambiando, y porque hemos sido pioneros en todo el tema de speakers desde el 2010 y entendemos el usuario cómo quiere llevarlo, a dónde quiere llevarlo, y en este momento nos estamos enfocando en que el speaker tenga la capacidad de ser más sensible a lo que están hablando. ¿Qué significa? No perdernos aquellos matices de la comunicación como el ajá, que a veces con otras soluciones de conferencias se digitaliza y se pierde esas muletillas que a veces también llevan una comunicación embebida. Entonces queremos que la comunicación sea lo más cara a cara, que no perdamos ningún tipo de información cuando hacemos una conferencia. Tenemos una solución Room System que es para hacer vía Teams Rooms o Zoom Rooms una conferencia con un solo clic entrando a una sala de reuniones. En el centro de llamadas también ustedes pueden pensar, el centro de contacto es el mayor consumidor de headsets que hay en el mercado. Y sí, es nuestro run rate, pero esto ha venido cambiando también con los temas de inteligencia artificial. Cada día más hay un chat que nos está respondiendo cualquier consulta que tenemos en cualquier entidad. Cuando tenemos un asesor dentro de un contact center, realmente queremos que ese asesor nos conteste y nos solucione el problema. Si pudiera solucionarlo a través del chat, ya lo hubiera hecho. Entonces, cuando llamo a un contact center y espero que un operador me atienda y me cobren tras del hecho porque me atiende un operador, quiero que el servicio sea el adecuado. En eso estamos enfocando nuestra línea Engage, no solamente en la experiencia del usuario, sino en la experiencia de la gente, que sea también un coach en línea de la gente. ¿Qué significa? Que le va a decir antes de la llamada,
tu dispositivo está bien, está todo listo para iniciar tu llamada, el brazo del micrófono está bien o está mal, te va a indicar todo para que sepas que está bien el dispositivo. Durante la llamada va a estar siendo un coach diciendo, arrancaste bien la llamada, sigues con este tono, el cliente tiene un tono enojado, revisa cómo subirlo, y esto se le va a ir notificando a través de la plataforma de Genesys, Avaya o AudioCoach, cualquiera de estas plataformas se le va a ir notificando a través de los KPIs del dispositivo para que el supervisor pueda saber qué le está pasando a la gente en algún momento, si la llamada se volvió conflictiva, si la llamada estuvo con un bajo tono o se quedó mucho tiempo en mute. ¿Por qué? Porque tenemos una tendencia también en los contact centers y es que los asesores están trabajando desde la casa. Entonces, en ese sentido tenemos al final de la llamada, este asesor va a tener un score, una puntuación que le va a decir, estás haciéndolo bien, tu puntuación en esta llamada fue 4.5 o de 3, puedes hacerlo mejor, y al final es una calificación agnóstica del supervisor, lo que le va a dar también una capacidad de que sea un juego para este tipo de asesores. Entonces, en eso está llegando nuestra inteligencia artificial, el tema de leer tonos de voz, de emociones y de entender mucho más al cliente y que el asesor sienta la confianza durante la llamada que está siendo asesorado. Obviamente eso va a requerir que el partner haga cierta customización de los equipos. A ese nivel estamos llegando en Jabra de los dispositivos, mirando cómo llegamos a todos los segmentos del mercado, a gobierno, a educación, a salud, con un dispositivo idóneo. Y sobre esas mismas empresas, con algún dispositivo que le dé movilidad o que le dé la confianza de que está siendo viendo, lo están viendo y escuchando adecuadamente. Nuestros aliados son nuestro corazón, podría decir que no trabajamos solos porque siempre nos estamos conectando a través de Teams o de Zoom o de Meet o de Avaya, Cisco, bueno, tantas plataformas que existen en el mercado, nos estamos allí conectando y creo que los aliados son el corazón de Jabra. Tener una buena relación con todos ellos es súper importante, producto homologado que funcione plug and play con ellos y que vayamos a la par de lo que están proponiendo. Si Microsoft propone que vamos a ir a la luna, vamos a acompañarlo a que esa experiencia en la luna sea mejor. Eso es lo que estamos trabajando. Estos son algunos de los aliados, pero esto podría decir son un poco más de audio, bueno, está Zoom de video, pero también tenemos a Lenovo, a Crestron, que en este momento se están fijando en Jabra por la tecnología que está brindando y que nos hace pues realmente un objetivo, y yo digo la novia que todos quieren en este momento porque nos comunicamos perfectamente con Lenovo, con Dell, con Crestron, con I3, una cantidad de fabricantes que de verdad encuentran valor en nuestro producto. Aquí pensamos que entre todos podemos llegar a darle a la gente equidad, primero que todos puedan acceder a la tecnología y darles un dispositivo o una solución que les permita colaborar y ser mejor y más productivos. Trabajamos con más de 100 empresas de Fortune, estamos creciendo en cuentas globales, tenemos grandes cuentas, más de 300 cuentas globales que tienen el producto de Jabra homologado y que tienen acuerdos globales con Jabra para trabajarlo. Jabra y Microsoft nos han dado una gran solución, estamos teniendo una gran solución y una de las salas de Microsoft, más de 5.000 salas de Microsoft van a cambiar la tecnología que tenían en cámaras y van a migrar hacia Jabra. Esto es lo que se propone desde Microsoft. Les voy a mostrar acá un video. Hello, I'm Callum McDougall from Jabra, and I'm excited to share with you how Microsoft is installing Jabra PanaCast 50 video bars in its meeting rooms around the world to provide a better hybrid meeting room experience. We're really proud of the Jabra PanaCast 50. It offers industry-leading professional audio, innovative 180-degree video technology, and a range of unique intelligent features that ensure all virtual meeting participants have a great experience, whether they're in the room or working remotely.
Listen now to Matt Hempe, Principal Program Manager for Microsoft Digital Employee Experience, explain how their new meeting room setup was designed to create better hybrid working experiences for their employees. Let me show you. So we took the table and moved it against the wall and changed the shape so that the people in the room are seated around it, facing the remote attendees. It's like one big circle of remote and in-person people. Content is on the wall, bright, front and center, and much wider. The camera can see everyone sitting around the table. So you've got that same great hybrid experience. Lo que estamos logrando es acercar más a esas personas que antes tenían deseos de tener una telepresencia que quizás costaba $300,000 tenerla hace muchos años con otros fabricantes, Cisco, Polycom, todas estas costaba un montón. Ahora con Microsoft estamos llegando a una experiencia de telepresencia con una solución que no puede salir más de $2,000 en tenerla en sus escritorios, con una composición dinámica que va a permitir darle foco a las personas dentro de una sala de juntas y que sean vistos como si estuvieran en sus casas también en un primer plano, haciendo la minuta de la reunión, sacando toda la información, toda la estadística sin necesidad de que haya de pronto un asistente sacando las tareas que tiene cada uno. Todo esto se logra a través de la captura que está haciendo los micrófonos, la analítica de Microsoft, para llegar así a tener pues conferencias mucho más interactivas y personales. Lo que necesitamos es pues precisamente mejorar lo que se hace tradicionalmente con temas de audio. Lo que necesitamos es saber qué más necesita el usuario y ahora siempre se va a estar moviendo en lo que está pasando en la realidad del mundo. Después de analizar cómo se comportó la gente en pandemia, de las necesidades, de los tropiezos que tuvimos también como fabricante, aprendimos y por eso desarrollamos la línea Evol 2. Hemos realizado unas modificaciones sobre nuestra línea de video que nos hace llegar a un producto mucho más customizado para el mercado y para los diferentes mercados en los diferentes países y como también para el call center que se está mutando, está cambiando. Las cosas deben ser fáciles, definitivamente lo que queremos es que sea plug and play, lo más natural posible, que la comunicación sea con un solo botón. Es esto lo que nos mueve y en general toda la línea de Jabra está cambiando también los empaques en los que estamos trabajando para que sean reciclables. Los productos vienen algunos con el 30% reciclable o todas las piezas que sean plásticas de los productos son plástico reciclable. Hacemos lo posible porque el producto, a veces uno dice, bueno, ya habrá cambiado y este estilo no me gusta o sí me gusta, pero lo que estamos haciendo es que sea más sostenible para el planeta, reduciendo nuestra huella de carbono. También hemos modificado nuestras formas de embalaje, de flete, para que países como Costa Rica, que donde les importa demasiado el tema del ecosistema, se cuide. Entonces, todos nuestros dispositivos son en tintas naturales, no se usa, mejor dicho, lo más ecológico posible, todo. Es parte del ADN que estamos trabajando en este momento, incluso nuestros empaques son más friendly para tenerlos en una vending machine, porque creemos, y creo que la anterior conferencia lo mencionó, que el usuario como tal es el que debe elegir qué es lo que quiere usar, que hay que cuidar a nuestros empleados y en ese sentido hay que dejarlos elegir el dispositivo que quieren usar, porque a veces colocamos el dispositivo más económico y lo que hacen los usuarios es guardar el dispositivo, no lo utilizan, prefieren seguir utilizando sus dispositivos del retail, que no les ayuda en la protección auditiva, que no se conecta adecuadamente a las plataformas de comunicaciones de la compañía, prefieren usarlos porque no hace un sentido entre su vida laboral y su vida profesional. Entonces acá la invitación es que estos dispositivos estén a la mano de los usuarios, que quizás les asignen un presupuesto o les patrocinen totalmente un dispositivo tipo los bots, como los AirPods, o dispositivos que puedan llevar a cualquier lugar para las mujeres que no nos gusta tener algo que nos esté despeinando, o dispositivos que sean
inmersivos, hay gente que sí le gusta estar sumamente concentrada y que no quiere escuchar a nadie, también, o sea, tenemos todo. Entonces es dejar que la gente pueda usar su estilo de vida. Estaremos marcando la diferencia hoy, creemos que somos un fabricante sólido, 150 años lo dicen, la idea es seguir siendo pioneros en innovación y desarrollo, tecnológicamente seguir siendo los más robustos del mercado y en este momento seguimos invirtiendo más del 7% de nuestras ganancias, de nuestro margen de rentabilidad lo estamos invirtiendo en innovación. Entonces, ya ahora va a seguir dándole sorpresas cada año, como ahora que pueden ver en el booth nuestros nuevos productos que tenemos. Entonces, más de 23 panacas se venden por minuto en 2022. Tenemos 30 millones de profesionales usando la línea Evolve. Tenemos más de 15 mil revendedores y resellers a nivel mundial. Hemos vendido más de 9 millones de speakers y la marca somos la marca líder en altavoz en el mercado. Con todo esto, pues la idea es seguir siendo exitosos con la línea de video. Estamos completando bastantes triunfos en cada uno de los eventos en los que estamos. Los invitamos a poder hacer un demo de sus empresas. El PowerPoint lo resiste todo. La invitación es que lo prueben porque realmente el 80% de nuestras demostraciones se quedan con ustedes. Un placer haber compartido con ustedes en este espacio. Gracias.